Buenos días, chicas. Que no se ha dicho nada. Me he puesto a recoger. Y estoy mirando que los armarios no dejemos nada de nada de nada. Vale, vacío, vacío, vacío. Y voy a guardar el cargador de la cámara. He estado, mientras hemos ido a desayunar, he cargado la cámara. Porque ya no tenía batería. Y bueno, esto ya está. Ya tenemos una maleta cerrada. La bolsa de Cristian está también preparada. Me falta meter el agua. Oh, qué lastimita, chicos. Con lo bonito que es levantarse y ver esto. Yo sé que las que estáis acostumbrados a levantaros y ver esto, pues diréis, pues algo normal, pero no. Para nosotros no. Un ratito y ya nos vamos a ir. Vamos a ir a un centro comercial pues para comer y eso, y dar un paseo, y luego ya nos iremos al aeropuerto. Y a ver si puede ser un centro comercial que esté cerquita, para tampoco dar mucha vuelta. Uf, qué pena. Pero bueno, también tengo ganas de llegar a casa y ver a Elvis. Y achuchada mi bolita de grasa. Bueno, de grasa no, de músculos, porque esto es músculo. Oh, mirad, tenemos visita. ¿Las veis? ¡Cristian, ven! ¡Cristian! ¡Mira un pipí! ¿Un pipí? ¡Dos! ¡Corre! ¡Despacito! Mira ahí. Es que los desayunos se pasa todo el rato como desayunamos y, bueno, desayunamos, comemos y cenamos en la terraza. Se pasa todo el rato. Cuando la serie está aquí, digo, le va a encantar. Bueno, vamos a terminar de recoger y para irnos. No sé dónde estoy grabando porque con la izquierda lo hago fatal. Mira, tienes que bajarte. Así mucho mejor. Así que nada. Vamos a recoger lo que nos queda y nos vamos, ¿eh? Bueno, chicas, decimos adiós al mar, a estas vistas, a esta super terracita. Vamos a revisar de que no nos dejamos nada por aquí, ni por los sofás, en la mesa os queda eso solamente. Voy a mirar los armarios, voy a mirar primero el baño, que no nos dejamos nada. Pues no, no nos dejamos. El cuarto de ducha, esto era para limpiar los zapatos, que no lo hemos utilizado porque yo llevo muchas atrás. Bueno, dejamos nada por aquí. En los armarios no, porque ya los. Para. Ya los miré. Voy a subir al bollis en la silla. Ven. Ya está, se le cayó. Uy. ¿Estás algo o no? El carro. Mira esto, ¿eh? Vamos. ¿Esto quieres algo? No. Papá, papá. Mami. Ama. 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 ¿Qué? Ama. Sí, la cámara. ¿Ah?
¿Te importa que baje yo con el por el coche? No. Ok. Hey, yo llevo otra mochila, porque solo llevamos una. Está ahí, colgada. Ah, es la del carro, claro. Vale, tienes razón. La bolsa de la cámara. Y... sí, que me la voy a colgar. Trae. Pipas. Bueno. Adiós, Canarias. Nos vamos. Voy a apagar la luz. Bueno, sí, como que quitemos esto. Mira lo que poníamos en vez de la tarjeta. Un posavasos. Pero... somos piratas hasta ahí. ¿Esto por qué no se apaga la luz? No sé, se habrá acostumbrado a ello. Ah, ya está. Nos vamos. Pues nada. No, eso no, sí, claro, cierra. Eso no lo enseñó el... bueno, no lo voy a decir. Gustavo. Pero no lo enseñó alguien también. Que en vez de poner las tarjetas, que luego en el fondo hay un poco rollo. Ay, nos vamos. Madre mía. Con mi mochila que parece una tortuga. Allí donde voy me llevo la mochila. Si no es esta, es otra cualquiera. Pero siempre voy con mochila. Con este pitufín es necesario. Ay, qué rabia no volver a bajar esa pitita. Está bonita. Vamos a dejar de la tarjeta y todo eso. Y a coger el coche, pero vamos a hacer un poquillo de turismo antes, yo creo. Bueno, ahora ya sí que sí, la habitación no nos hemos dejado nada. Me voy a sentar encima de la maleta, después de que... una buena idea. Y ahora ya sí que sí, se acaban las vacaciones. Oh, qué penita. Pero bueno, lo bonito ha sido vivir la experiencia, venir a Gran Canaria, disfrutar de todas las playas a las que hemos ido, disfrutar del hotel, que ha sido, vamos, yo diría un hotel perfecto. Y no sé, es que me voy muy contenta, la verdad. No sé qué contaros en plan de así detalles y tal, porque han sido tantos detalles los que ha habido en el hotel, en las playas preciosas, limpias. No sé, cuando ayer os contaba lo de que se está poniendo de moda lo de limpiar las playas, a ver, que yo lo veo muy bien, oye, pero es eso. Yo pienso que, yo soy de las que piensa que si recogemos cada uno nuestra basura, todo iría mucho mejor, tanto en las playas como en las ciudades, como en el campo, como en cualquier lado. Como cuando, yo qué sé, estás en un hotel, en vez de tirar las cosas por el suelo, pues oye, tienes varias papeleras, las toallas tienen sus toalleros para colgar, me refiero con todo. Que si eres ordenado en ese aspecto, ordenado en colocar cada cosa en su sitio, la basura en su sitio y tal, luego no te va a costar hacerlo fuera de casa. Es mi forma de pensar. Qué pesada soy con esto del pero es que si eres ordenada para todo, ordenada u ordenado, ya está. Y esta pulsera me la voy a quitar luego esta noche cuando lleguemos a casa y la voy a guardar. La chica del recepción nos ha dicho que nos podíamos quedar con las llaves, con las tarjetas, como van con nuestro nombre, o sea, solamente las podemos usar nosotros. Cada habitación lleva los nombres de los adultos de la habitación. Y nada, yo sé que no lo vamos a quedar de recuerdito. Lo pondré en el álbum, que por cierto, puedo enseñar el álbum. Luego lo enseño en el avión, o esta noche, o mañana, o no sé, como voy a seguir grabando todos los días, pues os lo enseño más adelante. Es unas fotos preciosas. Ay, qué penita me da, chicos, de verdad. Tengo la cosilla esa del avión, que lo llevo pichipicha, pero no sé si es porque nunca había montado, no estoy acostumbrada, esas cosas. Y luego la cosilla de que estas islas de verdad son mágicas, o sea, son preciosas. Y ay, qué chapas estoy dando, pero estoy esperando a... estoy aquí con un pleno monólogo, estoy esperando que venga algo con Bollis, que se han ido a por el coche al garaje y no era en plan de bajar dos maletas, mochila que pesa, ni te cuento esa, carro, en fin, todo, al parking de abajo, cuando ellos pueden subir y recogerme en la puerta del hotel, literalmente, porque esta es la entrada principal. No sé si la enseñé, por aquí entras al hotel,
Y todo esto para autobuses, coches y taxis y cosas varias. Y ahora queremos ir, no sé si vamos a ir a ver alguna cosita más que haya dicho Gord. Lo que sí vamos a hacer es, en vez de comer en el aeropuerto, que es verdad que sale mucho más caro, queremos comer en un centro comercial, que creo que lo he comentado antes, si no, lo he pensado. Y por ahí viene. Y así comer más baratito, aunque sea rollo McDonald's y tal, porque como no vi ningún McDonald's en el aeropuerto, que seguro que lo hay, pues bueno, por ahí viene. Hola chicas, estamos comiendo McDonald's en el centro comercial Atlántico Vecindario. Aún nos queda un ratito para ir al aeropuerto, así que hemos aprovechado, hemos dado una vueltecita por aquí y ahora estamos comiendo. Y este es el nuevo miembro de la familia, que le ha tocado al bochino de Happy Meal. Y hace mogollón que no veníamos a McDonald's. Pero mogollón. Por lo menos un mes, y no algo más. Amo McDonald's, me encanta el McDonald's. Está buenísimo. Si no lo habéis echado, si no lo habéis probado, probarlo. Bueno, ahora nos iremos ya para... ¿No? ¿Come tu animalito? Esta es nuestra última parada por aquí. Uno que está súper a gustito durmiéndose en la siesta. Nosotros ya estamos aquí con nuestro carro, en las mochilas y todo, y vamos a ir ya a hacer el check-in para dejar las maletitas y comer. Pasar el control de seguridad y bueno, hemos estado mirando que el embarque es a las 5 y cuarto. Mira, me está buscando. Ya viene ahora. Y sale a las 6 en punto, así que nosotros a las 5 y cuarto tenemos que estar en la puerta haciendo la cola. Más que nada para estar yo tranquila y relajada. ¿Ya? No, muy bien. Si nosotros lo de los monitores lo controlamos súper bien. Mira que al principio no liamos, pero nada, lo encuentro, vamos, divinamente súper fácil. Madre mía, está lo de Air Europa, está justo al otro lado de todo el aeropuerto. ¿Qué te he dicho? Que estaba al principio, cuando íbamos con el coche. Mirad, esas son las pantallas a las que hay que mirar atentamente, por si alguna es como yo que nunca ha subido en avión. Ahí es donde miras a que, en qué puerta de embarque está tu avión. Porque cada vez que cojo la cámara se va súper lejos para que no le miren raro a él y solamente me miren a mí. Así que nada, chicas, voy a meter el turbo, a ver si llegamos a la puerta a hacer el check-in, que está al otro lado, y para pasar el control de seguridad y todo, porque como llevo todo en la puerta, tinta, la cámara, tengo que sacar todos los aparatos electrónicos y mostrarlos. Así que nada, vamos allí. Y estoy nerviosa, que lo sepáis, he mirado ya tres veces. Ya estamos a la espera de que salga la puerta de embarque. Ven aquí. Dame un pie. ¿Te quieres venir conmigo? Ay, por cierto, el boy se ha pitado. ¿Cuándo hemos pasado el control? Aquí. Ay. Espera, que te muevas como tienes. Y nada, ya no espero que tardemos mucho, la verdad, porque ¿qué hora es ya? Bueno, lo puedo mirar yo. Ah, bueno, son y media y hay 41 sale, o sea que nada. Esto va todo rodado, chicos. ¿Sabéis una cosa? Hemos dejado el coche en este parking de aquí. Hemos ido hasta el otro lado del aeropuerto a hacer el check-in y hemos vuelto otra vez a este lado. O sea, hemos estado... nos hemos recorrido todo el aeropuerto de Canarias. Está muy bien, la verdad. Está muy bonito. Pero madre mía. En Madrid no era así. En Madrid hacías el check-in según entrabas. Bueno, nosotros claro que fuimos con Air Europa, hicimos el check y luego fuimos a pasar el control, luego embarcamos, que también tuvimos que andar un poquito, oye. Sí. Mirad.
Ay, pobrecito, cómo le hace de rabia. Bueno, chicas, como veis, ya estamos en el hogar. Ya se acaba lo bueno. Volvemos a la rutina, pero bueno, volvemos a la rutina entre comillas. Porque sabéis que yo me gusta hacer cosas, me gusta salir, entrar, en fin, ya sabéis. Y bueno, voy a despedir el vlog porque hemos tenido un problema en el aeropuerto con el avión. Se ha retrasado, hemos embarcado y cuando íbamos a salir ha habido un problema técnico. Y pues hemos tardado como 3/4 de hora, 1 hora en salir. Y luego cuando hemos aterrizado hemos tenido otro problema técnico y no podíamos salir del avión. Así que son las... No os engaño, casi 1 de la mañana y necesitamos descansar y el boy ya está dormidito. Aquí tengo las gafas, que me he quitado las lentillas y tenía las gafas en la maleta. El boy ya está dormidito y nada, mañana editaré el vlog porque ahora mismo ponerme a editar es extremadamente, no sabemos si puedo salir de ahí. Así que mañana por la mañana estaré, intentaré tener el vlog lo antes posible subido. Y bueno, ya estamos aquí en Madrid. Muchas gracias a todas por los consejos, por recomendarme sitios para ir a visitar, por el ánimo, por decirme cada día que os gustan mis vlogs, por animarme. De verdad, muchas gracias. He estado leyendo todos los comentarios, creo que he contestado a todos. Y eso, que muchas gracias por estar ahí cada día. Que tengáis un feliz día. Chao.